Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo en el horario que tú te encuentres. Mi nombre es Omar Carrillo, te saludo desde los Altos de Jalisco. Hoy vamos a contar una de esas pequeñas historias que me hicieron recordar al mirar el canal de Jalisco Desconocido. Este chavo se dedica a exploraciones urbanas, exploraciones rurales, y pues andar investigando cosas sobre las barrancas, historias de Guadalajara, de Tonalá, entre otras cosas. Pues mirando sus videos, hace un momentito me hizo transportar a los años 90, porque estuve mucho tiempo viviendo allá por la calle Cruz Blanca, en la avenida Toltecas. Ya de la avenida Toltecas nos fuimos a vivir a la calle Galeana. Duramos, si era Colón, y no, pues sí, pues por la colonia Galeana, por ahí estuvimos viviendo un tiempecito. Por ahí empecé a conocer amigos de vagancia. Ustedes saben, antes las vagancias o eran hacerte la pinta de la escuela y colgarte las camionetas. Muchas de las veces pues yo hice esas vagancias, y una de entre ellas era irnos a la barranca donde viene siendo el río Santiago. Ese río Santiago atraviesa toda la ciudad de Guadalajara y no me la van a creer dónde desemboca. Aparte de desembocar en la laguna de Chapala, este río Santiago desemboca en el mismísimo Guayabitos, en Puerto Vallarta. Es la misma agua, la del río Santiago. O sea que si el río Santiago lleva agua contaminada, también está contaminando las playas de Puerto Vallarta y de Guayabitos, porque ahí desemboca claramente. Bueno, pues nos íbamos yo, Chuy, el Cebollón, el Chuletas, el Letas, y entre muchos y varios niños y amigos, porque eran pues vagancias sanas, vagancias chidas, esas de las que te ibas y regresabas y te ponían unas tundas buenas con esas sandalias y las regañas que te daban los papás. Pues a mí me gustaba ir mucho a la barranca de ahí de Tonalá. Muchos las conocen como la barranca de Huentintán, y pues muchos les dicen de otra forma. Lo cierto, esa barranca pues es larguísima, así como les comento, y está bien chida, ¿eh? Últimamente he mirado, porque atraviesa, cuando voy yo a Guadalajara, atravesamos la autopista. Esa autopista cruza el río Santiago, entonces pues miro que el agua está muy contaminada. Ya no es el agua como yo la conocía. En aquellos tiempos, estamos hablando como por ahí del 97, 98, 90 al 2000. Porque todavía por aquellos tiempos yo iba, incluso conozco la Piedrera de Tonalá. Ahí también es otro atractivo turístico para locos, ¿eh? Porque ahí va mucho grifero. Y digo grifero porque mucha gente tiene mucha mala imagen del marihuano o del grifero. Y la neta, deben de conocer y distinguir al quien consume droga y al quien consume marihuana y al quien consume cerveza, porque siempre que chocan, nos roban, le echan la culpa a los marihuanos. Y no, y no, no, pues la marihuana pues ocupan de conocer y tratar a las personas antes de catalogarlas por su físico o por su apariencia. Yo me juntaba con mucho marihuanillo en aquel tiempo, con mucha gente que le gustaba el tonsol. Yo tenía aproximadamente entre 12 o 13 años. Estamos hablando de uf, años, años bonitos, años maravillosos, donde tú jugabas que a las escondidas, chichilegua, un hombre mundo, cero brasero. Algo bien, algo bonito, una cosa que ustedes pues saben que es bonito. Y pues nos íbamos a las siete cascadas, ahí en la barranca de Oblatos, barranca de Huentitán, río Santiago, como ustedes lo conocen. Incluso pues muchos las conocen ahorita por las pilitas, muchos van a las pilitas a nadar. Esas pilitas a mí me tocó verlas cuando yo era un chavo. La planta hidroeléctrica, los Olimpos que están deteniendo y que simulan, según deteniendo, que están deteniendo la barranca, según están deteniendo la barranca de Olatos. Entonces, cómo tengo bellos recuerdos de esas siete cascadas, donde yo llegaba, me metía a nadar con mis compañeros, pasaba horas y horas ecotorreando en la chida, en esa barranca. No sé
Arribita de esas barrancas había una casa donde había unas personas, una familia que recolectaban guayabas de barranca y hacían unos bolis bien, bien padres. Entonces, ahorita pues no sé si sigan en función las siete cascadas, ya que como les digo, pues me ha tocado mirar el agua ya muy contaminada, muy prieta, cuando paso por el mirador de la autopista, porque por ahí pasa el puente Calderón, así le llaman, o el puente Miguel Espinosa, muchos le dicen de muchas formas, pero es el puente que atraviesa la autopista cuando tú vienes de Guadalajara a Zapotlanejo, a Totonilco. Esa es la ruta de esos camiones y pues así la historia. La neta, pues en Tonalá hay un montón de historias bien chidas en esa barranca. Pasé momentos bien, bien perrones con mis compas. Había un puente que atravesaba de lado a lado, esos puentes viejísimos. Varias veces, uff, lo llegué a cruzar. Qué bonitos recuerdos. Si alguien es de Tonalá o alguien conoce las siete cascadas y me puede dejar en el comentario si aún siguen en función las siete cascadas, ya que ya hay población, ya está más poblado, antes no había tantas casas. Ahora ya miro que hay comercio. Ya hay entradas hasta para con carros, no hasta abajo, pero sí a ciertos lugares. Bueno, no me despido, sino pues ahí dejen su comentario y su like y a toda la racita de Tonalá, Jalisco, que miren mis videos, ojalá dejen su comentario. Muchísimas gracias por el tiempo que me abrieron las puertas ahí en la calle Cruz Blanca, Avenida Toltecas, que por ahí viví. Estuve estudiando en Anillo Artillero. Un saludazo al profesor y maestro Catarino, así le decíamos al maestro Catarino, a la maestra Georgina, a la maestra Yadira de la escuela Melchor Ocampo, que queda justamente a la salida por la Libre, ahí en Tonalá. Muchísimos saludos para toda la gente de allá, para Gillo, para Susana, para toda la gente de la ferretería Los Junior, para el Jícama, para la ferretería El Campesino y para todos los que vienen en este video. Ánimo y bendiciones.